Soy Lucas Valfrani y les doy la bienvenida a Todo Es Perfecto. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión en vivo número 27. Hoy, domingo 20 de mayo del 2018, desde Miami, para el mundo, a través de www.nmmiami.com, Facebook Live e Instagram Live. En los controles, Jesús Carreño. Producción, Mónica Lema, y me acompaña Eve Echeverry. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos del otro lado. Gracias por acompañarnos. Y hoy, como cada programa, tenemos regalos, así que participa del sorteo en vivo desde cualquier parte del mundo y te lo enviamos a tu casa. Nos tienen que enviar el nombre completo y el correo electrónico al WhatsApp +1 305 905-1900 y te mandamos un set de orgonitas a la puerta de tu casa. Envío a todas partes del mundo. Las orgonitas son gentileza de Solis Orgonites. Repito el WhatsApp, nombre y correo electrónico, +1 305 905-1900. No dejen que nadie se lo pierda. Avisen a sus amigos que Todo Es Perfecto ya empezó. Y si nos están mirando a través de las redes sociales, los invito a compartir el video. Todo Es Perfecto. El programa favorito de espiritualidad, desarrollo personal y motivación de todos los hispanoparlantes. Gracias a Let's Vamos, servicios, viajes y eventos. Si necesita departamento para su estadía en Miami, traslado desde el aeropuerto, o quiere comer sano durante su estadía, desea conocer la Florida que disfrutan los locales, o necesita un lugar para su reunión de negocios, Let's Vamos, servicios, viajes y eventos. 786-417-0174, Let's Vamos, llc@gmail.com. Y nos envían nombre completo y el email al WhatsApp +1 305 905-1900. Y si salen sorteados, te llamamos para salir al aire y te enviamos el set de orgonitas a la puerta de tu casa, estés donde estés. Bien, y ahora sí, sin perder más tiempo, y nos vamos a saltear algunos pasos que habitualmente tenemos para aprovechar al máximo esta entrevista de lujo, porque tenemos tiempo reducido. Un entrevistado de lujo. En vivo lo tenemos a Jean-Pierre Garnier Malet, directo desde Francia, con Carolina, que es su traductora, que nos va a estar colaborando con el idioma, porque yo de francés más que oui no sé decir, o sea que perfectamente. Oui, como se va, y más que eso no. Así que, Jean-Pierre, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor enorme contar con tu presencia. Gracias, Jean-Pierre, de estar aquí. Es un gran honor. Gracias por vuestra acogida. Es realmente un honor. Y, a ver, para ponernos en órbita, ¿sí? Jean-Pierre es de Francia, claramente. C'est vraiment un grand honneur. Donc, pour commencer, savoir que tu viens de France. Es físico, un doctorado en mecánica de los fluidos. Physicien, doctorat mécanique des fluides. Y es el autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Était l'auteur de la théorie du dédoublement de l'espace et du temps. Por su nombre en inglés, The Doubling Theory, de 1988. Y vamos directamente a el grano de la cuestión. Jean-Pierre. Directa la cuestión. ¿Qué podemos decir, digamos, en palabras fáciles, si es que cabe la expresión? ¿Qué podemos decir, entonces, avec des paroles fáciles, si on peut le dire comme ça? ¿De qué trata la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo para aquel que nunca ha escuchado hablar del asunto? ¿De qué se trata la teoría del desdoblamiento del tiempo para alguien que no ha jamais entendu parler de eso? Oui, c'est dommage, d'ailleurs. Sí, es una pena. Porque autrefois todo el mundo conocía eso. Porque antiguamente todo el mundo conocía lo que era. Es una teoría muy vieja, pero científicamente es una teoría muy antigua, pero científicamente ha caído en desuso. C'est quelque chose d'universel. Se trata de algo universal. Tout dans l'univers est dédoublé. Todo en el universo está desdoblado. Toutes les particules sont dédoublées. Todas las partículas están desdobladas. On le sait scientifiquement. Esto lo sabemos científicamente. Nous sommes un assemblage de particules. Somos un conjunto de partículas. Alors pendant longtemps on a pensé que les particules quand elles s'assemblaient. Durante mucho tiempo hemos pensado que cuando las partículas se juntaban, perdaient leur caractère. Perdían su carácter. Elles perdaient leur double. Perdían su doble. C'était complètement illogique. Era totalmente ilógico. ¿Por qué el desdoblamiento? Esa es la verdadera pregunta. La explicación es muy sencilla para todos. Si yo puedo vivir en dos tiempos diferentes, es decir, un segundo en un lado son miles de segundos en otro, en espacios idénticos. Hay alguien que se hace una pregunta que no tiene tiempo. Y el otro en otro tiempo tiene tiempo de responder a la pregunta. De tal manera que aquel que no tiene tiempo tiene la respuesta a su pregunta al mismo tiempo que la pregunta. Incluso tiene la sensación que la respuesta es él el que la ha fabricado. Que la ha anticipado. Esto explica la intuición, la anticipación, el instinto de supervivencia. Y necesitamos de eso para vivir. No es nada de extrañar pues que hay algo científico detrás. Pero entendemos perfectamente que eso es insuficiente. Si on se pose la cuestión, la pregunta, si tengo una respuesta al mismo tiempo que la pregunta, ya no tengo casualidad. Siempre tengo la respuesta a mi pregunta. Pues ya no es interesante hacerme preguntas, puesto que tengo la respuesta. Y ahí el problema. Entonces debemos de ir más lejos. Y es que aquel que da la respuesta a aquel que se hace la pregunta, en su tiempo, se hace preguntas. Y en otro tiempo, un tercero, alguien responde a sus preguntas. Y la teoría hace para que aquel que se realiza una pregunta nunca tiene la respuesta de aquel que la da. Pero tiene respuestas a preguntas que el segundo se realiza y que el primero no ha tenido tiempo de hacerse. Gracias pues al tercero, que responde a las preguntas del segundo por intercambios de informaciones en tiempos imperceptibles. El primero tiene respuestas a preguntas que no ha tenido tiempo de realizarse. Y eso es fantástico. Nos da una sensación de casualidad. Eso es la intuición. Eso es la anticipación. Evidentemente hay matemáticas detrás. Hay ecuaciones. Eso es para satisfacer a los científicos. Pero ahí donde estamos más satisfechos todavía es para vivir nuestra vida diaria. Porque si logramos utilizar esto de manera científica y seria, entonces evitamos muchas cosas ilógicas que hacen vivir al mundo actual. Porque desconfiamos muchísimo de nuestras intuiciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las intuiciones son malas. Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué son malas o erróneas? Y justamente es cuando no conocemos el desdoblamiento del tiempo, aquellos que viven en otro tiempo pueden perturbar a los ignorantes que somos nosotros. Y nuestras intuiciones se vuelven tan solo consejos tontos que nos llevan a darnos contra la pared. Es interesante pues entender que este lado científico hace a nosotros ser la ciencia. No estamos al servicio de la ciencia. Somos la ciencia. Ved la teoría de Einstein con la relatividad del tiempo. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eso a nosotros en el día a día? Esta relatividad. Aparentemente no para mucho. Pero ved, ¿qué es lo que ha llevado a Einstein a este descubrimiento? Es otro conocedor que es Poincaré. que était un scientifique, bien sûr, que era también un científico, mais qui en plus était quelqu'un d'exceptionnel. Pero que además era alguien excepcional. Il avait un don sensationnel. Él tenía un don sensacional. Quand il posait une équation, cuando él escribía una ecuación, dans le temps qu'il pose l'équation, en el tiempo que tardaba en escribir la ecuación, il avait le résultat. Tenía ya el resultado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Ça l'a travaillé. Y esto le daba muchas vueltas a la cabeza. ¿Te das cuenta? Aunque sea suma, resta, multiplicación. Ça vous prend 5 minutes, 10 minutes. Tardas, si vous faites quelque chose de long. Si escribes algo largo, tardas 5 o 10 minutos en realizar el cálculo. Il était capable de donner le résultat. Y él era capaz de dar el resultado. Alors, il a eu l'idée de deux temps différents. Entonces tuvo la idea, dos tiempos diferentes. Il y a Poincaré qui vit dans mon temps à moi, là, que je connais. Está el Poincaré que vive aquí en este tiempo que yo conozco. Et il y a un autre Poincaré. Y hay otro Poincaré. Qui dans un autre temps. Que en otro tiempo. Me fait tous les calculs. Me realiza los cálculos, todos. Et moi, il me donne le résultat. Y a mí luego me da el resultado. Ma question était, voilà l'opération. Mi pregunta era esta, pues esta es la operación. La réponse, je te la donne. La respuesta, pues ya te la doy. Et c'est de là qu'est partie la relatividad del tiempo. Y es de ahí que parte la relatividad del tiempo. Einstein rehizo eso de otra manera. Con un amigo matemático también. ¿Qué encontraron? Que la energía es masa. O sea que si la energía es masa, mi pensamiento no es energía. Parce que si vous pensez, vous ne perdez pas de masse. Claro, porque si piensas, no pierdes masa. Alors, on ne comprend pas. Y no se entiende. Il y a quelque chose de scientifique. Hay algo científico. Et puis ça ne va pas avec l'équation d'Einstein. Y no va con la ecuación de Einstein. Mais ça va très bien, justement, avec la mécanique de l'infiniment petit. Pero va muy bien, justamente, con la mecánica de lo infinitamente pequeño. Dans l'infiniment petit, vous avez des petits morceaux d'énergie. Lo infinitamente pequeño tenéis pequeños trocitos de energía. Qu'on appelle des quantas. Que llamamos cuantas. Le nom de mécanique quantique. De ahí la palabra mecánica cuántica. Dans ces petits temps imperceptibles. En esos pequeños tiempos imperceptibles. Il y a une énergie infinie. Hay una energía infinita. Un temps nul. Un tiempo nulo. Si vous le multipliez par l'énergie infinie. Si lo multiplicas por la energía infinita. Vous trouvez un nombre supérieur à la constante de Planck. Encuentras un número superior a la constante de Planck. Alors déjà, ça veut dire que zéro n'existe pas. Esto significa ya por un lado que cero no existe. Parce que si zéro existe, si vous multipliez par n'importe quoi, c'est toujours zéro. Si cero existe, si lo multiplicas por lo que sea, sigue dando cero. Ça veut dire aussi que l'infini n'existe pas. También significa que lo infinito no existe. Non, nous sommes donc dans quelque chose de fini. Estamos pues en algo que es finito. Alors là, ça peut plaire aux mathématiciens. Esto le puede gustar a los matemáticos. Curieusement, les mathématiciens de l'Antiquité. Curiosamente, los matemáticos de la antigüedad. Savaient que zéro n'existe pas. Sabían que cero no existe. L'algèbre moderne qui nous a été transmise par les Arabes. La álgebra moderna transmitida por los árabes. Avait comme principe de base. Tenía como principio de base. Le zéro n'existe pas. El cero no existe. Ah, c'est curieux ça quand même. Qué curioso, ¿no? Pourquoi n'existe pas? ¿Por qué no existe? Ben justement parce que si vous avez un temps vraiment nul. Justamente porque si tienes un tiempo verdaderamente nulo. Y a rien. No hay nada. Rien. Nada. Mais si vous avez un temps presque nul. Pero si tienes un tiempo casi nulo. Un petit alfa de rien du tout. Un pequeño alfa pequeñito. Dans un univers immense. En un universo inmenso. Alors là, l'univers est à vous. Entonces el universo es tuyo. Donc vous voyez que ce principe physique, qui permet d'expliquer d'ailleurs ce qui se passe dans l'univers, ça y est, on a trouvé des tas de choses qui faisaient que j'étais considéré comme un idiot. Je disais que la constante cosmologique d'Einstein, c'est 66% de l'énergie totale de l'univers. Et 66% de l'énergie totale de l'univers. Il avait dit c'est la plus grande erreur de ma vie. Y él había dicho que había sido el error más grande de su vida. Alors, vous vous rendez compte, Garnier Malet? Y luego me dicen a mí, claro. Il dit que ça existe. Dicen, ustedes han oído, Garnier Malet dice que eso existe. Alors qu'Einstein a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Cuando Einstein dijo que había sido el error más grande de su vida. Mais Einstein avait besoin d'argent comme tout le monde. Pero Einstein, como todo el mundo, necesitaba ganar dinero. Si no disait pas ça. Si no decía eso. Comment la communauté scientifique allait le recevoir? De qué manera le hubiera recibido luego la comunidad científica. Déjà qu'il avait été très mal reçu. Très mal reçu. On oublie qu'Einstein a été très mal reçu. Ya por un lado sabemos que fue muy mal recibido. Se ha olvidado esto. porque fue demasiado revolucionario. Et puis il y avait le fait que comme on a déclenché la bombe atomique à partir de son équation. Y luego estuvo el hecho que como se creó la bomba atómica a partir de su ecuación. Beaucoup de personnes pensaient qu'il était responsable de la bombe atomique. Muchas personas pensaron que él era el responsable de la bomba atómica. Eh bien, ça y est, on a découvert les ondes gravitationnelles. Pues ya está, ya se han descubierto las ondas gravitacionales. Un an et demi, à peu près. Hace un año, año y medio. Donc, si vous avez une onde gravitationnelle. O sea que si tienes una onda gravitacional. Ça veut dire qu'il y a une force qui s'oppose à cette. Significa que hay una fuerza que se opone a esa onda. L'antigravité. O sea que está la antigravedad. Y esa antigravedad, d'après la théorie du dédoublement, según la teoría del desdoblamiento, de 66,6% de l'énergie de l'univers. De 66,6% de la energía del universo. ¿Os dais cuenta? Alors, pour rester encore scientifique, para seguir hablando científico, l'énergie qui s'oppose à cela, la energía que se opone a eso, c'est la gravité. Es la gravedad. Qui n'est que de 33,3%. Que es solo de 33,3%. Alors, si vous additionnez les deux, entonces, si sumas una y otra, vous apercevez que ça fait 999 millièmes. Te das cuenta que son 999 milésimas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un. Es decir, que no llegas al uno. Un millième. Falta una milésima. C'est notre liberté. Pues esa es nuestra libertad. C'est nous la science. Nosotros somos la ciencia. Et ce millième, y esa milésima, soit vous le donnez au 333, o se lo das al 333, soit vous le donnez au 666. O se lo das al 666. Le passé, c'est le 333. El pasado es el 333. Le futur, c'est le 666. El futuro es el 666. Et voilà une phrase complètement ésotérique, complètement incompréhensible. Y hay una frase totalmente esotérica, totalmente incomprensible. Il y a 2000 ans. De hace 2000 años. Quelqu'un qui dit, vous serez tous marqués. Una persona que dice, todos vais a ser marcados por una cifra. Un chiffre de l'Apocalypse. Por una cifra del Apocalipsis. En grec ancien, Apocalypse es la découverte de potentiels cachés. En griego antiguo, el Apocalipsis es el descubrimiento de los potenciales escondidos. Si vous donnez votre énergie, que la pensée, si dais vuestra energía, que es el pensamiento, pour bâtir un futur déplorable, para construir un futuro deplorable, vous êtes marqués du signe 666. Sois marcados por el signo 666. Que es le chiffre de l'horreur de l'Apocalypse. Que es la cifra del horror del Apocalipsis. Et vous voyez que la phrase, qui est une phrase de évangélique de Saint Jean. Y veis que la frase, que es la frase evangélica de San Juan, totalement scientifique. Es totalmente científica. Alors, quand vous voyez tout ce qu'on a raconté là-dessus, pero cuando oís todo lo que se ha contado acerca de ello, c'est affolant. Es tremendo. Affolant. Les gens racontent n'importe quoi. Las personas cuentan de todo, cualquier cosa. Alors, comme on raconte n'importe quoi, y como se cuenta cualquier cosa, bah, les scientifiques ils disent tout ça, c'est à mettre au panier. Los científicos piensan todo eso hay que tirarlo a la basura. On a même dit qu'il y avait un ordinateur, c'était un 666. Incluso dijeron, hay un ordenador que es 666. Et qui dirigeait l'humanité. Y que dirigía la humanidad. Des bêtises. Tonterías. Qui dirige l'humanité? L'homme. ¿Quién dirige la humanidad? Pues el hombre. Nada más. C'est lui qui fabrique le futur. Él es el que fabrica el futuro. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Y eso es lo que todo el mundo debe de entender. Chaque fois que vous pensez, cada vez que piensas, votre pensée est la conséquence d'un travail du cerveau. Tu pensamiento es la consecuencia de un trabajo del cerebro. Qui prend à peu près une demi-seconde. Que tarda más o menos medio segundo. Votre cerveau a reçu une information. Tu cerebro ha recibido una información. C'est prouvé ça. Está probado, totalmente probado. Il a fallu du temps pour le prouver. Ha hecho falta tiempo para probarlo. Avec l'imagerie médicale, c'est fait. Pero con la imaginaria médica ya está hecho. Mais si mon cerveau reçoit une information 0,5 secondes avant que je sois conscient, si mi cerebro recibe una información 0,5 segundos antes de que yo sea consciente de ello, l'information consciente que j'ai, la información consciente que tengo, est la conséquence, es la consecuencia de cette information, de esa información. Alors qui m'a donné cette information? Entonces, ¿quién me ha dado a mí esa información? Ah, ça c'est quand même une chose agressante, tout le monde s'en fout. Eso es algo sorprendente, a todo el mundo le da igual. Et ceux qui font attention, y aquellos que lo observan, ils sortent des choses insensées. Cuentan cosas insensatas. Il y aurait un Dieu qui s'intéresse à eux. Habría un Dios que se interesa en ellos. Un Dieu juste. Un Dios justo. Qui traite tout le monde de la même façon. Que trata a todo el mundo de la misma manera. J'ai dit, attendez, regardez autour de vous quand même. Yo he dicho, oye, esperad, mira alrededor tuyo, ¿no? Ah, on n'est pas tous égaux quand même. No somos todos iguales. Donc il est injuste, votre Dieu. O sea que vuestro Dios es injusto. Alors restons dans la logique. Mantengámonos pues en la lógica. Et ça j'aime bien les Grecs parce que. Y me gustan mucho los griegos para eso. Ils savaient que si vous donnez une logique à quelqu'un, porque ellos sabían que si das una lógica a alguien, et qu'il ne trouve rien à redire à cette logique, y esa persona no encuentra nada que decir en contra de esa lógica, tout son corps l'accepte. Todo su cuerpo lo acepta. Même si son esprit ne l'accepte. Incluso si su espíritu no lo acepta. Et ça c'est fort. Y eso es fuerte. Pourquoi? ¿Por qué? Porque nos cellules sont vivantes. Porque nuestras células están vivas. Elles vivent de la information. Y viven de la información. Et si la cellule est inutile, y si la célula es inútil, dangereuse, o peligrosa, elle se suicide. Se suicida. C'est l'apoptose. Es la apoptosis. Quelles sont les cellules qui résistent à l'apoptose? ¿Cuáles son las células que resisten a la apoptosis? Esto se sabe hace muy poquito, 5 o 6 años nada más. Son las células cancerígenas. No se suicident pas, ne veulent pas. No se suicidan, no quieren. ¿Por qué? Mais parce que la personne capte des informations. Pues porque la persona capta informaciones. Qui ne sont pas faites pour elle. Que no están hechas para ella. Et si elle, elle ne le sait pas, y cette si personne, esta persona no lo sabe. Ses cellules le savent. Sus células sí lo saben. On appelle ça une maladie. Llamamos a eso una enfermedad. Claro si que vous appliquez la loi. Si aplicas la ley. Votre corps y résiste. Tu cuerpo resiste. Il résiste tant que vous servez. Resiste mientras sirvas la loi du dédoublement du temps, la ley del desdoblamiento del tiempo, qui fait que tout le monde a un double, que hace que todo el mundo tiene un doble. Tout le monde l'a oublié. Todo el mundo lo ha olvidado. Mais si vous interrogez un petit enfant, pero si preguntáis a un niño pequeño, qui sent que vous ne vous moquez pas de lui, que siente que no te estás riendo de él, n'importe quel enfant de à l'heure actuelle, cualquier niño actualmente, de 3-4 ans vous dit qu'il y a un double. De 3-4 años te dice que hay un doble. Oh, il dit n'importe quel mot. Te utiliza otra palabra, cualquier palabra. Alors, comme il sait après que on a inventé le Père Noël. Pero como luego sabe que se ha inventado el Papá Noel. Il découvre à l'école que le Papa Noël c'est une histoire de parents. Que descubre en la escuela que Papá Noel es una historia de los padres. Qu'on lui dit les histoires de double. Y que los mayores dicen historias de dobles para ti. C'est comme le Père Noël. Es igual que Papá Noel. Et l'enfant qui a la chance. Y el niño que tiene la suerte de tener al doble con él durante 7 años se va a separar de su doble y a los 8 años empieza la catástrofe. Es que j'aime bien aux États-Unis. Lo que me gusta en Estados Unidos es un país libre, on fait des statistiques. Es un país libre en el que se realizan estadísticas y se publican estas estadísticas. ¿Y qué se dice en este país de estadísticas? Están muy inquietos debido a los suicidios de niños de 8 años. Y sobre todo esto toca más a las niñas. Pero si conocemos esta ley, nadie se suicida. Yo doy a conocer esto pues con los medios que tengo. No es fácil por un lado. Porque las conferencias que doy y otras son consideradas por los científicos como siendo esotéricas. Y la palabra esotérica para un científico no es algo serio. Y es ahí en que yo decía justamente que antiguamente algo que era esotérico estaba hecho para científicos competentes que el científico incompetente no podía entender. Entonces eso era una enseñanza esotérica. Y lo hemos invertido todo hoy en día. En el momento que no sabes demasiado de qué va, venga, es esotérico. No es científico. ¿Ves que todo esto yo pienso que hay que darlo a conocer? Y cuando ves a los niños que conocen esto, et qu'on leur fait perdre la mémoire. Y que se les hace perder la memoria. Et qu'à 8 ans, ils sont mal à l'aise. Y a los 8 años viven mal. Ils savent même pas pourquoi ils vivent. No saben ni siquiera por qué viven. Alors il faut faire connaître ça et comment on utilise ça. Pues hay que dar a conocer esto y de qué manera se utiliza y por qué. Parce que c'est un principe vital. Pues porque es un principio vital. Si vous manquez d'eau, vous mourrez. Si te falta el agua, te mueres. Manquez d'oxygène, vous mourrez. Si te falta el oxígeno, te mueres. Vous manquez du double, vous mourrez. Te falta el doble, te mueres. Y esto ¿y cuando tenemos ese doble? Voilà. Ahí está. Alors, quel est ce principe vital? ¿Cuál es ese principio vital, pues? Les échanges d'informations que vous pouvez avoir avec d'autres temps. Los intercambios de informaciones que podéis tener con otros tiempos. Ne se passe que pendant le sommeil paradoxal. Solo ocurren durante el sueño paradójico. Uniquement. Paradoxal, solamente. Alors on va voir si c'est un principe vital. Pues entonces vamos a ver si es un principio vital. On va empêcher el sommeil paradoxal. Vamos a impedir ese sueño paradójico. On va pas le faire sur les hommes quand même. No, no se va a hacer esto con los hombres, claro que no. On va prendre des gens qui ressemblent, des animaux qui ressemblent aux hommes. Van a elegir a animales que se parecen al hombre. Y on prend des rats. Y van a tomar ratas. remarqué, quand on voit certaines personnes, on peut penser qu'en effet les rats sont semblables à l'homme. A ciertas personas sí puedes encontrar parecido con el hombre. Donc on met un rat qui a une queue très longue sur une petite plaque de liège. Coges una rata con una piensas que tienen cola larga, los pones en una plaquita de corcho. Qui flotte sur de l'eau froide. Y el corcho sobre agua fría. Alors quelle est la particularité du sommeil paradoxal? ¿Cuál es la particularidad del sueño paradójico? C'est que vous êtes complètement immobile. Es que estás totalmente inmóvil. Vos muscles ne fonctionnent plus. Tus músculos ya no funcionan. Il n'y a que la respiration, le mouvement rapide des yeux. Tan solo hay respiración, movimiento rápido de los ojos. Bien sûr, le cœur, la digestion. Corazón, digestión, claro. Donc le rat, il a tout ça. La rata tiene todo eso. On lui supprime le sommeil paradoxal. Y le suprimen el sueño paradójico. Pourquoi? ¿Por qué? Dès qu'il rentre dans le sommeil paradoxal. Porque en el instante que entra en ese sueño paradójico. La queue du rat tombe dans l'eau. La cola de la rata cae al agua. Et ça le réveille. Y eso le despierta. Donc il n'a jamais de sommeil paradoxal. Y o sea que así no le dejan tener sueño paradójico. Quel que soit le rat, quelle que soit la façon dont vous le traitez. Sea cual sea la rata, sea cual sea la manera en que le trates. Il meurt le 19e jour. Se muere al día 19. 19 días. Alors, évidemment, on va pas faire des expériences sur l'homme. Evidentemente, no se van a realizar experimentos con el hombre. On peut supposer que ça n'a pas été fait. O suponemos que no lo han hecho. Supposer. Podemos suponerlo. Mais si vous donnez de la morphine à haute dose. Pero si dais morfina en altas dosis. A quelqu'un qui souffre. A una persona que sufre. Claro. Y de façon continue. Y de manera continua. Vous lui supprimez l'information. Les suprimes de esta manera la información. Que es la douleur. Que es el dolor. Mais vous lui supprimez d'autres informations. Pero le suprimes también otras informaciones. Que son vitales. Que son vitales. Que son liées au dédoublement. Que están relacionadas con el desdoblamiento. Troisième semaine. C'est la mort. La tercera semana es la muerte. Alors évidemment, on va dire c'est la maladie, la morfine. Evidentemente van a decir que es debido a la enfermedad. Meilleure cause. On a évidemment évité la souffrance du malade. Claro, con la morfina se ha evitado que el enfermo sufra. Mais on le tue. Pero se le mata. Qui a le droit de tuer quelqu'un? ¿Quién tiene derecho a matar a alguien? Votre double. Tu doble. C'est tout. Nada más. Quand vous avez fini votre boulot sur terre. Cuando has terminado tu labor en la tierra. Votre double vous rappelle à vous. Tu doble te llama a volver. Tout ça a été enseigné. Todo eso era enseñado antiguamente. Mais si vous enseignez ça, ça veut dire que tout le monde. Pero si enseñas eso. Et au même niveau. Significa que todo el mundo está al mismo nivel. Tout le monde a un double. Todo el mundo tiene un doble. N'a pas besoin de hiérarchie. No se necesita de ninguna jerarquía. Donc si vous voulez imposer une hiérarchie. O sea que si quieres imponer una jerarquía. Faut supprimer l'enseignement du double. Hay que suprimir la enseñanza del doble. Le double a été enseigné le plus tard, ça a été par les Templiers. El doble fue enseñado lo más tardar por los templarios. Jusqu'au XIIIe siècle. Hasta el siglo XIII. Ils se représentaient à deux sur un cheval. Ellos se representaban dos sobre un caballo. En disant, faut jamais partir sans son double. Diciéndote, nunca te desplaces sin tu doble. Et pour se moquer d'eux, les autres disaient. Y para reírse de ellos, los demás decían. Ils sont tellement pauvres. Claro, es que son tan pobres. Qu'ils n'ont qu'un cheval pour deux. Que solo tienen un caballo para dos personas. Ils ont été massacrés au XIIIe siècle. Fueron masacrados en el siglo XIII. En France. En Francia. Et depuis, tout cet enseignement a été secret. Y desde entonces toda esa enseñanza ha sido de manera secreta. Pero el doble, todo el mundo conocía eso. Pero el doble, todo el mundo lo conocía. Il y a même un évangile de Thomas. Incluso hay un evangelio de Tomás. Es antiguo, ¿eh? Qui parle du dédoublement. Que habla del desdoblamiento. Il a été retrouvé dans les années 40. Fue encontrado en los años 40. Donc il n'a pas été trituré par le Moyen Âge. O sea que no ha podido ser triturado por la Edad Media. Disparu au IVe siècle. Desapareció en el siglo IV. Il réapparaît dans une jarre éthiopienne. Y reaparece en una jarra etíope. Dans le désert éthiopien qui l'a protégé. En el desierto que le protegió. Et on a cet évangile. Y tenemos ese evangelio. Et parle de quoi? ¿Y de qué habla ese evangelio? Du dédoublement. Del desdoblamiento. Oh, c'est quand même rigolissant, mais il est faux, bien sûr. Enorme. Ah, pues claro, es falso, ya. Tout ça, voyez comment on a perturbé. Todo esto ves de qué manera han perturbado. On s'est lancé dans une évolution. Nos hemos lanzado en una evolución. Technique. Técnica. La science est à notre service. La ciencia está a nuestro servicio. Mais notre vraie science, c'est nous. Pero nuestra verdadera ciencia somos nosotros. Et on peut faire des choses ahurissantes. Y podemos hacer cosas sorprendentes. Alors ça pourrait être une conclusion. Podría ser una conclusión esto. Sauf si vous voulez poser une question. A menos que me quieras hacer una pregunta. C'est que ce dédoublement. Y es que este desdoblamiento se realiza durante un ciclo que corresponde con el ciclo observado que conocemos de precesión de los equinoccios, que es de 25.920 años. Y el final es marcado por explosiones solares que liberan los potenciales de la humanidad. Et ça y est, c'est fait. Ya está hecho. Depuis la quatrième explosion solaire de 1989. Desde la cuarta explosión solar de 1989. Toute l'humanité dispose des potentiels. Toda la humanidad dispone de los potenciales. Que l'humanité a fabriqué pendant tout le cycle. Que la humanidad ha fabricado durante todo el ciclo. Et regardez si vous prenez les progrès scientifiques depuis 1989. Y ved si tomáis todos los progresos científicos desde 1989. L'humanité de mémoire d'homme, l'humanité n'a jamais fait ça. Con la memoria del hombre, la humanidad nunca ha hecho esto. De mémoire d'homme. Memoria de hombre. Y las pirámides. Es inteligencia. Pero sabemos perfectamente que en la época de las pirámides el hombre con su sílex cortaba, preparaba las piedras, las cortaba para hacer bonitas pirámides que no sirven para mucho, claro. Y movían piedrecitas, ¿eh? Las desplazaban de kilómetros y kilómetros. Incluso sabemos hoy en día por el satélite que desviaron el Nilo, agujerearon en granito con un sílex, ¿eh? Y sosteniendo a la mujer por el cabello con la otra mano. ¿Eh? No, qué locura. Son grandes científicos los que han hecho eso, que nosotros somos incapaces de hacerlo. Todo esto, ¿por qué no se quiere decir? Dice, sí, pero no hay que meter miedo a las personas. Pero bueno, ahora si quiero dominar el mundo, pues las personas no deben de saberlo, claro. Porque nadie te puede dominar cuando tienes un doble. Lo único que te puede ocurrir es que alguien te mate y vas y ves a tu doble. Y si alguien te mata, toma a su cargo todos los potenciales que tú tienes. O sea que como ya no te quedará ningún potencial, pues estás tranquilo. Podríamos decir, no está mal ser matado. Y aquel que te mata toma a su cargo los potenciales que tú has fabricado. Oh là là, mais si le monde savait ça, personne ne tuerait personne. Si el mundo sabría esto, nadie mataría a nadie. Il y a même pire que ça. Y hay peor todavía. Si vous pensez à tuer quelqu'un, si piensas en matar a alguien, vous fabricas le meurtre dans le futur. El asesinato en el futuro. N'importe qui. Y cualquiera prend un fusil, toma una escopeta, va tuer une dizaine d'écoliers, va a matar a 10 estudiantes. Parce que vous avez pensé à tuer votre belle-mère. Porque tú has pensado en matar a tu suegra. Et vous dites, oh le salaud. Y tú le dices, el otro qué malvado es. No había que haber fabricado el potencial. No es él el que lo ha fabricado. Otra persona lo ha fabricado. ¿Os dais cuenta de la responsabilidad? Y las personas antiguamente tenían un teorema. Y esa es la verdadera conclusión. Porque toda teoría tiene un teorema. Puesto que mi pensamiento fabrica un potencial que hace vivir a cualquiera. Para que yo no cause ningún daño a nadie, debo de vigilar mi pensamiento. La ley pues es sencilla. No pienses en hacer al prójimo lo que no quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Y si estás en ese estado, haz lo que quieras. Ese teorema ha sido sustituido por un falso teorema que tiene una apariencia científica que es falsa. No hagas al prójimo lo que no quisieras que te haga a ti. Y si estás de esa manera, piensa lo que quieras. Es lo contrario. Si hago algo al prójimo que no le gusta, pues todo el mundo lo ve. No es un secreto. Mi pensamiento es totalmente secreto. Si yo pienso en matar a alguien, le fabrico el potencial. Si mato a alguien, todo el mundo lo ve. Et puis même la personne peut peut-être se défendre. Et incluso igual la persona se va a poder defender. Et on m'empêchera de recommencer. Y me impedirán volver a hacer lo mismo. Si je pense à tuer. Pero si pienso en matar. Personne va m'arrêter. Nadie me va a parar. Il y a quelqu'un qui se fait exploser autour du monde. Y hay alguien en otra parte del mundo que se hace explotar a sí mismo. Et c'est de ma faute. Y es culpa mía. J'ai pensé à tuer quelqu'un. Yo he pensado un día en matar a alguien porque tuvo un momento de ira. Vous vous rendez compte, ça va loin cette histoire. Vous vous rendez compte, esto va muy lejos. Alors, soit vous essayez de faire connaître ça par la hiérarchie scientifique. O intentáis dar a conocer esto por la jerarquía científica. Politique. Política. Médiatique. Mediática. Mais les gens, ça leur fait peur. Hein? Pero esto a las personas les da miedo. Parce qu'ils veulent gouverner. Porque quieren gobernar. Alors, si on fait connaître ça. Y si damos a conocer esto. Comment vous allez gouverner? ¿De qué manera vais a gobernar? Eh bien, c'est tout simple. Pues es sencillo. Faut que tout le monde contrôle sa pensée. Hace falta que todo el mundo controle su pensamiento. Alors là, on est dans l'utopie la plus complète. Ahí estamos en la utopía más total. Parce que tout le monde est, je dis, parasité. Porque todo el mundo, como yo llamo, está parasitado. Par les informations qu'ils reçoivent. Por las informaciones que reciben. En dehors de tout contrôle. Fuera de todo control. 0,5 secondes avant d'en avoir conscience. 0,5 segundos antes de tener conciencia de ello. Y viven con pensamientos que no son los suyos. Pues hay que dar a conocer esto. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli. Os doy las gracias de haberme acogido. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Y si tienes una pregunta, pues adelante. Je vous remercie d'avoir écouté sans question. Te agradezco haber escuchado sin preguntar. Preguntas tengo un montón. J'ai plein de questions. Pero sé que están cortos de tiempo, así que les agradecemos muchísimo este espacio, de verdad. Es un honor. El honor es para mí, gracias. Antes de... Le voy a hacer una sola pregunta antes de despedirnos, pero previo a esto quiero comunicarles que aquellos que estén en Nueva York van a tener la posibilidad de verlo en vivo. Sí, hay una formación que llamamos inicial con Jean-Pierre Garnier Malet en Nueva York el próximo fin de semana, 26 y 27, sábado... ¿Tú hablas de Nueva York? Oui, me puse la cuestión. ¿Eh? Oui, oui, dans 8 jours, on fait une formation à New York. Hacemos una formación allá. Ouais. Sábado 26 y domingo 27. Y domingo 27. Bien, para más información, ¿dónde pueden comunicarse? info@desdoblamiento.es. Bien, info@desdoblamiento.es. El interés de esta formación no es científica, es la de aplicar la ciencia y que la persona que no se siente bien porque lo aplica todo al revés, de repente va a reencontrar aquello que le conviene a ella. No os voy a contar lo que ocurre, pero es algo sensacional. Y es por eso que recorro el mundo. Porque hay que dar a conocer esto, pero de verdad. Y vivimos el final del ciclo de los tiempos. Y todo el mundo le da igual. Regardez, una buena conclusión. Je vais aux Canaries. Voy a las Islas Canarias. Voy a las Islas Canarias. Y yo digo allá, cuento, está este ciclo de 25.000 años. Y ustedes son unos privilegiados porque tienen un volcán que explota cada 25.000 años. O sea que la buena noticia es que ocurre cada 25.000 años. Y la mala noticia es que la última ocurrió hace 25.000 años. Hay que darse prisa para dar a entender a las personas que no sirve para nada manifestar, ponerse furioso, hacer guerras. Hay un solo teorema. Piensa en hacer al prójimo lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Y es un gran científico el que dijo esto. Un doctor de la ley sensacional, cuyo padre era un iniciado egipcio. Uno de los grandes títulos iniciados egipcios hace 2000 años. Era carpintero. ¿Conocéis al hijo de un carpintero? Me suena. J'ai une idée. Para despedirnos, y mientras Jesús me va buscando alguna musiquita de cortina, porque necesito un break en mi cabeza con tanta información. Para nos quitar y demanda un poco de música. Que puede ser la misma de aquí. He hablado demasiado. La pregunta que... No, al contrario, estaríamos muchas horas más escuchándote. Te escucharé tellement d'heures à suivre. Pero sabemos que tienen un compromiso de antemano, entonces por eso les agradecemos que hayan venido. Les hacemos una pregunta a todos nuestros entrevistados. Nous posons toujours une question aux personnes que nous faisons des interviews. Que es un segmento que tenemos... a todos los entrevistados de todas las índoles que traemos. Toutes sortes de personas que nos hacemos entrevistas, es un petit segment. Y la pregunta es, para ti, ¿qué o quién es Dios? Pour toi, c'est qui Dieu? C'est le double qui est en moi. Es el doble que está en mí. Que la même puissance créatrice. Que es la misma fuerza creadora. Que le créateur du double. Que el creador del desdoblamiento. Y si vous pouviez saber cómo funciona de forma simple. Y si pudiera saber cómo funciona de manera sencilla. Si vous êtes coincé entre le créateur. Si estás atrapado entre el creador. Et votre double. Y tu doble. Vous pouvez dire que vous êtes dans le Père. Puedes decir que estás en el Padre. Et que le Père est en vous. Y que el Padre está en ti. La différence entre ceux qui peuvent dire ça. La diferencia entre aquellos que pueden decir esto. Qui peuvent arranger tous les potentiels. Y que pueden arreglar todos los potenciales. C'est que nous on peut quand même dire. Es que nosotros por lo menos podemos decir. Que j'ai un double. Que tengo un doble. Y decir yo estoy en el Padre. Pero hay un gran lío en mí. Y es todo ese lío el que debo de arreglar. Y eso ocurre durante el sueño paradójico. Antiguamente esto era enseñado. Es lo que intento enseñar. Y el primer científico que escribió esto. Lo que había que hacer. Muy conocido él. Tout le monde le connaît. Todo el mundo lo conoce. Et vous a même embêté à l'école. Incluso os comió el coco en los años de escuela. Par ses théorèmes. Debido a sus teoremas. C'est Pythagore. Se trata de Pitágoras. Pythagore, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. 7 siglos y medio antes de Jesucristo. Disait exactement ce que je dis là. Él decía exactamente lo que os digo yo ahora. Si on dit que Pythagore n'est pas scientifique. O sea que si dicen que Pitágoras no era científico. Sera dur à faire admettre. Va a ser difícil que sea admitido, ¿eh? Gracias, Maxi. Merci. Nos vamos a una musiquita, no se vayan, porque enseguida venimos con el sorteo de Orgonitas y la conclusión final de hoy, mientras me voy despidiendo de Jean-Pierre. Gracias, Jean-Pierre, ha sido un placer. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Soy el que te da las gracias a vosotros de vuestra acogida. Muchísimas gracias. pedazo de entrevista. Bien, no hubo tiempo para saluditos, no hubo tiempo para nada, pero realmente estaban apurados, ya tenían un compromiso de antemano, así que quisimos aprovechar la primera tanda y explotarlo al máximo y sacarle todo el jugo posible, porque como habrán escuchado, tiene mucho contenido, así que si no sabían de él, no se lo pierdan, pueden buscar ahí, lo googlean directamente, bueno, es una persona sumamente reconocida, así que es un honor. Aquí, wow. En Todo Es Perfecto nos manejamos con ese nivel de invitados. La excelencia o nada. Y ahora estoy seguro que a muchos les está... digo, si a mí me explotó la cabeza, ¿no? Y hace muchos años que estoy en esto, y cuando digo muchos me refiero a más de 17 años que vengo escuchando este tipo de cuestiones, no me quiero imaginar para alguien que quizás nunca haya escuchado hablar del asunto. Y por aquí Adri Romero nos dice, los dejó mudos. Sí, la verdad que sí. Es más, ni mate me diste hoy. No puedo. O sea, es algo que no pude. Ahora, en su momento, digo, la persona que dijo que iba a poner un pedazo de metal a flotar en el agua o a volar un pedazo de metal, no estaba siendo realista y fue duramente criticado. Entonces, digo, de la misma manera, nos puede resultar chocante la teoría que nos plantea Jean-Pierre, pero... en algún momento tiene que haber un quiebre para que haya una evolución y tiene que haber algún, entre comillas, loco que abra caminos. Como decía este italiano que no me sale el nombre, los locos abren caminos que más tarde los sabios recorren. Entonces, es un poco esto lo de Jean-Pierre. Digo, si bien tiene mucho apoyo, también hay mucha resistencia frente a estas ideas porque son muy nuevas. Entonces... entiendo que sus ideas causen un poco de resistencia, digamos, ¿no? Realmente, no sé, estas ideas revolucionarias, si uno se anima y de repente se abre, y los quiero invitar más que nada a darle la posibilidad. Si nunca habían escuchado hablar del asunto, digo, no es necesario que crean, no es necesario que compartan las ideas, simplemente ábranse a la posibilidad, ¿sí? Mi abuelo solía decir, la verdad es un gran espejo que cayó del cielo, se partió en un montón de pedacitos, cada uno tomó un pedacito y dice que conoce toda la verdad. ¿Sí? Entonces así vamos por la vida, creyéndonos los dueños de la verdad absoluta. Y quizás mi teoría es que cada uno de nosotros vino al planeta a aportar algo. Y quién sabe, ¿no? Quizás la misión de Jean-Pierre es justamente esta, que no me quedan dudas, porque nosotros sí, que pudimos sentir su energía en vivo, nos habla desde el corazón, con los ojos, con el alma, con todo. Entonces, definitivamente, esta es su misión. Y quizás este es el mensaje que nos ha venido a aportar. A mí me dejó mudo. Sí, a mí también, impresionante. La verdad que es un placer, es un orgullo haberlo tenido acá y sobre todo poder... compartir toda esta información también, ¿no? Ser nosotros un puente para poder compartir toda esta información. La verdad que fue muy fuerte, impresionante, así que me imagino que todo el mundo del otro lado también estará de boca abierta como nosotros. Y bueno, nada, fue un placer. Eso es lo único que puedo decir. Bien, ahí, bueno, un montón de saluditos que hoy no llegamos, lamentablemente, a saludarlos. Muchísimas gracias a todos. Besos. Bueno, desde Argentina, México, ahí nos mandaron preguntas. Sorry, perdón que no llegamos. Colombia, Venezuela. Bueno, de todas partes, como siempre, se nos unan, nos mandan besos, caricias y todo. Pero no vamos a llegar a leerlos a todos hoy. Antes de despedirnos, nuestro querido amigo cantautor Jesús Hidalgo, venezolano, se comunicó conmigo para contarme que ya había lanzado su nueva canción, acompañado de otras dos cantantes. Así que les queremos compartir un pedacito del lanzamiento, porque se lo prometimos a nuestro hermano Jesús Hidalgo. Así que acá va un pedacito de la nueva canción de Jesús Hidalgo. Sagrado lo que estás llamando, hermanita. Qué bueno lo que estás haciendo, hermanita. Creemos que somos lo que estamos pensando. Creemos que somos lo que estamos diciendo. Creemos que somos lo que estamos sintiendo. Creemos que somos lo que estamos viviendo. Somos muito mais, somos os olhos de Deus. Somos muito mais, somos todo o coração. Somos muito mais, somos os olhos de Deus. Somos muito mais. grandiosa. Cuando una mujer despierta, miles se dan cuenta. Cuando una mujer despierta, miles. Y ahí pasaba Jesús Hidalgo, a quien le mandamos un gran abrazo con Ajo, con su nueva canción, Hermanita. Y lo pueden buscar en YouTube, ¿eh? Lo pueden buscar en YouTube. ¿Tenemos ganador o ganadora de Orgonitas? ¿Cómo se llama? María Castro. Bueno, le mandamos un gran abrazo a María Castro y cuando termine el programa la llamamos, porque ya está por terminar y no vamos a hacer tiempo, sino. Así que, María Castro, ¿qué tiene? ¿Tiene ahí algún número o algo? ¿O de dónde es? Es de Miami. Bien, ¿cómo termina el número? 1221. Bien, María Castro de Miami termina el número en 1221. Te ganaste un set de orgonitas. Ahora, cuando finaliza el programa, la producción se comunica contigo para hacerte llegar las orgonitas. Gentes, ha sido un placer enorme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No hemos llegado a hacer un montón de cosas, pero les trajimos a semejante invitado de lujo, así que esperamos que le hayan podido sacar jugo. Agradecemos a Let's Vamos, servicios, viajes y eventos. Agradecemos a Doge Designs. Gracias, Eve, por acompañarme. Gracias, Lucas. En la producción estuvo Mónica Lema. En los controles, Jesús Carreño. ¿Quién les habla? Lucas Valfrani. Cada domingo, 7 de la tarde, hora Miami. Todo es perfecto. Gracias, gracias, gracias.